No todas las personas que son psicópatas son criminales, y no todas las personas que son criminales son psicópatas. De hecho, un psicópata puede ser cualquier persona. Es más, incluso tú mismo podrías ser uno y no lo sabes. Top 10 rasgos que demuestran que podría ser un psicópata. Número 10. Irse tarde a la cama. Si usted es una de esas personas noctámbulas a las que les gusta irse muy tarde a la cama, es más probable que sea psicópata que una persona que se acuesta pronto. Los patrones naturales del sueño de un ser humano, conocidos como cronotipos, son en gran medida determinados por la genética. Y es por ello que algunos de nosotros nos sentimos más alerta, despiertos e inteligentes en ciertos momentos del día. Un estudio realizado en 2013 en la Universidad de Sydney sugirió que las personas que prefieren para trabajar y jugar las altas horas de la madrugada son más propensas a poseer la llamada tríada oscura, que son un conjunto de rasgos psicópatas, narcisistas y manipuladores. Este estudio argumentó que esta conducta podría ser el resultado de por qué los criminales psicópatas desde hace generaciones han usado la oscuridad para cometer sus crímenes. Número 9. No sentir miedo, culpa o vergüenza. Está demostrado que las personas psicópatas no se arrepienten jamás de sus actos. Esto es debido a que carecen de conciencia moral, ya que ellos viven bajo su propio esquema de valores, haciendo lo que ellos consideran necesario para satisfacer sus propias necesidades. Lo que ellos harán es manipular con una maestría impresionante para echar la culpa contra otras personas y a favor de ellos mismos. Por otra parte, los psicópatas buscan frecuentemente acciones que les resulten excitantes, ya que la rutina tiende a aburrirles. Esto conlleva a que busquen actividades llamativas y temerarias, puesto que ellos no experimentan el miedo ni se sienten intimidados por nada y por nadie. Número 8. Carecer de empatía. Esta probablemente se trate de una característica casi inequívoca de que una persona pueda padecer un trastorno psicopático. Los psicópatas no tienen la capacidad suficiente como para ponerse en la piel de otro y sentir lo que otra persona siente. Sin embargo, estos sí pueden entender las emociones de otras personas e identificar qué cambios fisiológicos conllevan un estado de ánimo e incluso pueden imitarlo. Por ejemplo, un psicópata sabrá que alguien que está sonriendo probablemente se sienta feliz. Sin embargo, estas emociones ajenas son ininteligibles para ellos más allá de su comprensión a nivel teórico. Ellos no pueden entender la alegría o el dolor que pueda experimentar la otra persona. Número 7. Ser impulsivo. Los psicópatas no saben mucho sobre cómo funciona su cerebro, ni sobre qué partes de su cerebro son capaces de ejercer un mayor control sobre sus acciones. Esto se hace más evidente cuando se observa una tendencia en la persona a mostrar un comportamiento impulsivo, ignorando las consecuencias que potencialmente pueden causar sus actos. Esto se debe a que una parte del cerebro busca simplemente la satisfacción inmediata de los deseos. Los psicólogos han vinculado esta impulsividad sobre todo a una serie de problemas personales y sociales muy común para los psicópatas, como pueden ser la adicción a las drogas y también al alcohol. Un grupo de científicos de la Universidad de Vanderbilt probaron esto y dieron a unos voluntarios una dosis de anfetamina para ver cuánta dopamina, que es la hormona de gratificación inmediata en el cuerpo, podían liberar estas personas. Número 6. Tener la autoestima demasiado alta. Si conoce a alguien que se jacta o usted mismo se cree superior a los demás como si fuera un ser perfecto, debo decirle que esto no es una buena señal. Tener un sentido de la autoestima por encima de lo normal es una grave señal de que probablemente tú podrías ser un psicópata. A menudo el trastorno de la personalidad narcisista, y de acuerdo con una investigación realizada por el Cycle Central, se cree que esto le ocurre alrededor de un 6% de la población global, siendo esto más frecuente en hombres que mujeres. Estos investigadores evaluaron a una serie de personas famosas usando unos criterios que incluían complejos de superioridad. Por ejemplo, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una calificación muy alta sobre su autoestima. De hecho, tuvo la misma puntuación que el líder nazi Adolf Hitler, algo que seguramente nos debería preocupar. Pero en realidad, esto no es sorprendente para un ambicioso hombre de negocios,
ya que la psicopatía suele estar estrechamente relacionada con el éxito. Hillary Clinton también tuvo una calificación bastante alta, llegando a posicionarse al nivel de Napoleón y el emperador Nerón, un famoso psicópata que asesinó a su propia madre y a su primera esposa. Número 5. Ser un manipulador. Las personas que presentan una psicopatía suelen tener una increíble capacidad casi innata para ser muy persuasivos y seductores, herramientas que emplean con frecuencia para manipular a otros y de esta manera lograr sus propósitos. Este tipo de personas no escatiman en tratar a otros como simples objetos. Ellos usan este carisma para obtener lo que quieren, sin importarles lo más mínimo si ello conlleva perjuicio o daño a otras personas. Por este motivo a ellos les gusta relacionarse con personas sumisas y de carácter dependiente, para de esta manera poder aprovecharse y abusar de ellas. Número 4. Ser irresponsable. La descripción clásica de un psicópata los caracteriza como personas que no se sienten atadas a responsabilidades con el resto de personas. Esto significa que estas personas, entre las que podrías encontrarte, tienen dificultades para reprimir ciertos comportamientos para no perjudicar a los demás. Por esta razón, ellos tienen la peculiaridad de ser esporádicos en los trabajos que desempeñan, así como también suelen mudarse constantemente de casa. En el historial de vida de un psicópata, es muy común encontrar que los empleos que han realizado suelen ser por periodos muy cortos de tiempo. Número 3. Ser un mentiroso compulsivo. Primero hay que dejar claro que todo el mundo miente, aunque obviamente unos más y otros menos. Ahora bien, no es lo mismo mentir esporádicamente con pequeñas mentiras a ser un mentiroso y hacerlo de manera patológica, pues precisamente las personas psicópatas tienen una gran facilidad para mentir y hay veces en que lo hacen para obtener lo que ellos quieren, incluso si hacerlo significa que tienen que perjudicar a otra persona, ya que estos no prevén la naturaleza de las consecuencias de dichas mentiras. Además, si son descubiertos, ellos siempre intentarán justificarse y racionalizar sus actos. Número 2. Ser una persona muy promiscua. Los psicólogos de la Universidad de Alabama estuvieron estudiando el fenómeno de la hipersexualidad, que hace que una persona busque más compañeros sexuales que la mayoría de la gente. Los hipersexuales pueden ser de cualquier edad, de cualquier género y de cualquier raza. De hecho, solo está demostrado que hay un factor principal que tiende a vincular a estos individuos. ¡Exacto! ¡Lo adivinaste! ¡Todos son psicópatas! Como ya hemos visto, los psicópatas tienden a ser más encantadores y emocionalmente más superficiales. En las investigaciones encontraron que el 58% de las personas psicópatas suelen usar halagos insinceros para lograr tener sexo, más del doble de lo que dieron los resultados en las personas no psicópatas. Número 1. No contagiarse de un bostezo. Si ya le entró ganas de bostezar apenas oír la palabra, o si acaba de bostezar solo con ver las imágenes, es una buena señal. Por el contrario, si eres de las personas que no se contagia de los bostezos, lo más probable es que usted sea un psicópata. La idea de que el bostezo es contagioso ha sido bien documentada y se estima que esto le ocurre aproximadamente al 60 o 70% de la población mundial. Incluso los perros pueden llegar a contagiarse si ven bostezar a un humano. Sin embargo, los psicópatas parecen inmunes a este fenómeno. Al parecer, esto se debe a que el contagio del bostezo está ligado a la empatía y es por ello que cuando vemos a alguien bostezar provoca que nuestro cerebro responda de la misma manera. Es por ello que debido a que los psicópatas no simpatizan de la misma manera, esta respuesta no ocurre. Y del mismo modo, las personas con autismo que luchan por interpretar las emociones, también es probable que sean inmunes a los bostezos. En estos últimos días, YouTube no funciona correctamente. Por ello te recomiendo que si te gustan mis vídeos, te suscribas a mi canal, pulses el botón de la campanita y actives las notificaciones. Si ves mis vídeos desde tu móvil o tablet, también podrás hacerlo exactamente como estás viendo en pantalla. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle del canal. Deja un like si te ha gustado, suscríbete en el canal, sígueme en mis redes sociales, un abrazo y hasta el siguiente vídeo.